a todos y bienvenidos a dominalamagia.com. Yo soy Borja Montón y hoy os vamos a mostrar, no solamente yo, sino Juanma también de la editorial Páginas, como cada dos semanas, un nuevo review sobre un libro. Y esta vez va a ser el libro de la magia de Ascanio, su primer tomo, que es la parte conceptual de sus teorías, de su pensamiento. Hoy lo vais a ver de la mano de Juanma, así que no os lo perdáis porque es realmente interesante. ¡Que empiece la magia! Buenas a todos los seguidores de Domina la Magia. Yo soy Juanma González. Borja está ahora detrás de las cámaras dirigiendo este maravilloso, este maravilloso documento. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya ha comentado Borja, de un libro que me parece muy especial. Pero lo importante no es que me lo parezca a mí, sino que se lo ha parecido y se lo parece a muchísimos grandísimos magos de España, de América Latina y cada vez más del mundo entero. Ascanio no era un mago profesional. Él no se dedicaba en ningún momento a dedicarse profesionalmente a la magia. Así que actuaba mucho ante público, muchísimo, pero no se dedicó a la magia. Él tenía otra profesión. Él era, si no me equivoco, la mayor parte de su tiempo abogado. Y sin embargo, su amor por la magia le llevó a compilar una serie de conceptos que él jamás escribió en un libro, sino en varias conferencias, y que están recogidos en este libro, en este pequeño tomo. Lo importante de este libro no son las técnicas, no son los efectos. No, este libro no tiene ni una técnica, ni un efecto. No os compréis este libro pensando que vais a encontrar nada de esto, porque no es así, pero vais a encontrar auténticas joyas. Yo debo reconocer que personalmente la lectura de este libro me ha cambiado completamente la forma en que tengo de ver la magia, de entender la magia y también de amar la magia. Y lo importante es que él fue un mago de una tremenda pasión por la magia. Cuenta él que él se enamoró por completo de la magia. Él ya era aficionado antes, pero se enamoró por completo de la magia viendo hacer un juego a Fred Capps. Fred Capps se convirtió desde entonces en su maestro, en su figura indispensable en la magia, y le transmitió muchísimas de las ideas que luego convirtió en sus ideas para la concepción estructural de la magia. Ascanio llegó a ser campeón del mundo de cartomagia, siendo un amateur, en el más puro sentido de la palabra, y luego tuvo creo que fueron casi 10 años de tiempo en el que estuvo alejado de la magia, se dedicó a su actividad profesional normal, y luego tuvo una época que los magos conocen como el regreso triunfal a la magia, en la que ya no paró de asistir a conferencias, a dar conferencias a magos, a asistir a congresos, en fin, a muchísimas cosas, hasta su muerte prematura, que por desgracia dejó huérfanos a muchísimos magos de España. Hay muchísimos magos que han sido alumnos directos de Arturo Ascanio, como por ejemplo pues Ricardo Rodríguez, Javi Benítez, en fin, muchísimos magos que han pasado por ahí. Gaby Pareras, que es muy, muy importante, Joaquín Matas, en fin, muchísimos magos que me estoy dejando y que nombraros todos sería imposible. Pero en general todos los magos españoles y también de habla hispana tienen una devoción especial por Arturo Ascanio. Y no es para menos por todo lo que hay en este libro y en los otros dos tomos siguientes, que son más de técnicas y de efectos. Vamos a hablar un poco del libro, ya que hemos hablado un poco de Arturo Ascanio. El libro tiene cuatro partes. Si miramos el índice, la primera parte habla de las ideas mágicas de Ascanio. Aquí tiene muchísimos conceptos, es como un batiburrí, un popurrí de ideas. Por ejemplo, su ideario mágico, su idea de la perfección, muy importante, un articulito sobre la técnica, cómo actuar, estudiar e investigar, y un estudio sobre la concepción de la atmósfera mágica, que fue sin duda uno de los puntos en los que él más hacía hincapié, conseguir una atmósfera mágica haciendo magia. Análisis de un juego, que es una parte muy interesante, porque analizando un juego de magia, ese sirve para cómo acentuar las fases para que la magia en la mente del espectador sea más potente. Realmente es muy interesante. Habla también del timing, de la misdirection, en fin, de muchos conceptos. Una de las partes que más me ha gustado a mí y que más me ayudó cuando yo leí el libro a conocer a Arturo Ascanio como persona fue la segunda parte, que son las entrevistas. Tiene varias entrevistas con Juan Tamariz, en las que Juan Tamariz y él hablaban con una grabadora, y luego esto se transcribió. La tercera parte es la concepción estructural de la magia en sí, y se divide en cinco partes, como son la presentación, la cobertura, la construcción, la técnica y cómo estudiar magia. Son los cinco apartados de este capítulo. Y sin duda son como la parte más importante del libro.
Desde luego, por ejemplo, en la parte de la técnica, a mí me llamó mucho la atención leer que Ascanio consideraba que la técnica era solo el 10% de la magia. Es decir, nos obsesionamos muchísimas veces con aprender técnicas nuevas, las más novedosas, las más difíciles, y solamente es el 10% de la magia, porque hay muchísimo y más. Y precisamente este tipo de ideas son las que, por ejemplo, han hecho que Borja cambie el camino de dominar la magia. No centrarse en las técnicas o en revelar magia por internet, sino darle toda una importancia a todas las cosas que hacen que la magia sea lo que es, un arte completo y mucho más profundo. Y fue Jesús Echeverry y la editorial Páginas, digamos, las cabezas visibles que pusieron en marcha este proyecto, pero fueron muchísimos magos los que aportaron con ideas, con material de Arturo Ascanio, fotografías, notas, manuscritos, en fin, muchísimo material, y que al final ha dado en esta obra que está en tres tomos de la magia de Ascanio. Tres tomos más uno, porque el cuarto tomo es un libro que sí que escribió Ascanio cuando era muy joven, que era de magia con navajas, pero en fin, la magia de Ascanio son tres títulos. La concepción estructural de la magia, su pensamiento teórico mágico, que es el libro que hemos hecho review hoy, y dos libros más, que son el tomo 2 y el tomo 3. Pasa para acá. Este es el tomo 2, que habla sobre sus estudios de cartomagia y sus favoritos, y luego está el tomo 3, que lo tengo aquí atrás, justo de atrás, es el tomo 3, que habla de sus clásicos, pues la Dama Inquieta, muchísimos juegos que fueron, digamos, sus más conocidos, sus clásicos que son reconocidos en todo el mundo. Pero eso lo dejaremos para otra review. Espero que os haya gustado y os dejo con Borja. Chao. Como dice el maestro Gaby Pareras, tienes que leer al menos una vez al año Ascanio. Y cuando lo lees una vez al año, sigues descubriendo cosas nuevas y cosas distintas. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado y has conocido a Ascanio por primera vez, no te olvides dejar ahí tu like. Y si ya le conocías y has leído algo de él, ¿por qué no lo dejas en los comentarios? Quiero saberlo. Así que déjamelo ahí y yo lo voy a saber que ya le has leído a Ascanio y al menos sabes quién es. Hasta aquí ha sido todo, chicos. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Y como digo siempre, que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Que te conozco. ¿Esto lo cortarás? Esto no lo cortas, ¿eh? Así que hasta que... Cada año tienes que leer una vez a Ascanio. ¿Esto lo estás grabando para...? ¡Yeah!